19 horas en la República Argentina. Aquí estamos una vez más a través del Instagram de Campeones. ¿Quién viene hoy? Pregunta Jorge Luis Leñani. Tenemos al querido Tano Rubén Salerno, a quien vemos ya que está allí para poder contactarlo. El Tano, como siempre, corriendo, estuvimos hablando. Bueno, y ahí lo veo ya que está para poder charlar con él y disfrutarlo. Personaje de nuestro automovilismo con mucho para poder compartir. Y ahí lo tenemos, al Tano Salerno. Digo, siempre corriendo, Altano, hasta último momento. No tenés idea, Lonchi, las cosas que hice. Pero bueno, acá estoy, hasta acá estoy con ustedes. Como siempre, un Gracias. gusto, ¿no? Un Lo gusto mismo, para vos, querido Tano. para mí. Tengo mu mucho aprecio por toda la familia Leñani, de Carlos, para todo, así que tenemos buena onda. Nosotros también, Tanito, te queremos mucho. Y bueno, siempre ha sido así, Tano. Ha sido el piloto de Nürburgring, dice Jorge. Vamos a hablar, por supuesto, de tus experiencias en Nürburgring. ¿Siempre fuiste así eléctrico, Tano, de chiquito? Y siempre, siempre, vos imaginate que con los años que tengo y no paro un segundo, ¿viste? Dice, me gusta estar activo, de estar, no me fijo en el documento, ¿viste? No me doy cuenta la edad que tengo y estoy el día a fondo. Y a veces cuando me cuesta, cuando tengo que combinar una charla, ¿viste? Me cuestan los horarios porque no sé a qué hora llego, no, ¿viste? Siempre me engancho con algo distinto, pero bueno, y tal es así que me está llamando Rodolfo, si va a pasar por el taller, tengo un montón de, bueno, Y ya conste que está. te dije, elegí vos el día y la hora, ¿te Tal cual, pero acordás, es imposible, Tano? imposible. Pero bueno, una alegría mandarte un saludo a toda la familia de Leal y a Carlitos, un abrazo grande y justo arrancamos con lo de Newbury. Estamos en el grupo que tenemos de Newbury, estamos un poco caídos porque después de vos sabés que se iba a cortar después de 11 años seguidos, porque el primer año fue José Visir, en el 2009 fue José Visir con Balbiani, y a partir del 2010 sí, ya fui yo, 10 años ininterrumpidos, y este es el primer año que no voy, o sea, después de 10 años, el primer año que no voy. Y bueno, hoy nos enteramos de la noticia de corrida Esteban, así Sí. que eso hizo de que estemos contentos porque no se corta, hace 11 años que hay algún piloto argentino en las 24 de Nürburgring, que no es poca cosa. Así que hoy lo llamé a Esteban. Le dije que por favor me haga un audio, porque tengo un grupo de Nürburgring, viste que bromamos mucho, y le dije, Esteban, por favor, si tenés un minuto tranquilo, hace un audio donde me pedís consejos, cómo tenés que hacer las curvas, así me divierto en el grupo. El asesor deportivo y espiritual de Esteban Guerrieri. Ahora vamos a hablar de Escuchá, las 20. Sí, y Tanito. compartimos con la familia Leñani muchos años. Claro. Vimos los dos triunfos de Pechito, Tal vimos cual. todo. 3 años seguidos en el podio. Fue Esteban Estuviste el con año pasado también. Caíto, Sí. con Jorge. Sí, Después sí. estuve yo también, que viajamos juntos en el avión. 2 años seguidos que ganó Pecho. Sí, Ver que el ganó casi las podio. cuatro. Un animal. Ganó Sí, tres. Y la otra le faltó una recta nada más. no, una cosa de loco. Una Un cosa de animal. ¿Te loco. acordás que le sacó 3,5 segundos al segundo en Sí. clasificación? Müller Sí. no Y entendía nada. tengo un audio de Pecho que después de la carrera vino. Porque después de la carrera ellos terminan el sábado la actividad y arrancan las 24. Sí. Y vino Pecho, vino a compartir, después de la largada vino a compartir un rato con nosotros en el box donde el auto nuevo ya estaba en pista, así que un fenómeno, Pecho como siempre. Y la bandera argentina con fuerza Eugenio también en el Sí, podio, que Pecho. esa no puede faltar, claro que la mostró Pecho, claro que Que sí. la mostró. Tanito, ¿y Sí. qué recuerdo tenés de Loma de Zamora, de chico, con el fútbol? Porque te sé muy futbolero y del automovilismo. ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, hablando de eso, entre las cosas que vengo ahora, a las 6 de la tarde estuve en el club, yo soy vicepresidente del Club de los Andes, y justamente estamos con el tema de la tienda virtual, con esto de la pandemia, hubo que reinventarse con el club también, y estamos con el tema de la pandemia, activando la red virtual, la tienda virtual, y los socios pueden comprar todo lo que es la ropa del club por internet, y la verdad que anda bárbaro. Así que justamente fui a las 6, cerraba la administración, cargué las cajas, fui a lo de mi vieja, le tiré las cajas en el living de mi vieja, de ahí fui a buscar el auto, guardé la camioneta de Eugenio, lo de Eugenio, bueno, de todo. Así que bueno, acá estoy. Tanito, y jugaste al fútbol en los Andes, ¿no? Sí, jugué poco. A los 17 años, cuando egresé, empecé a hacer el tríptico nacional para entrar a la universidad. A la vez laburaba en la fábrica de zapatos de mi viejo y jugaba en los Andes. O sea que las tres cosas como el culo, ¿no? Iba menos a entrenar, a lo de mi viejo no iba nunca, a la facultad menos, o sea que en un momento tuve que decidir, arranqué de grande y la verdad que lo hacía por gusto, ¿viste? Decir que
No es como el automovilismo, que podés. Bueno, sí, después lo seguí, jugaba con mis amigos, pero no profesionalmente, así que. Pero bueno. ¿Y le ayudabas al Sí, viejo de la fábrica de zapatos? yo fui el único, somos tres hermanos nosotros. Panchi, el mayor, es médico, el otro ingeniero agrónomo, y ellos, hasta que, por una cuestión de cómo fueron cambiando las cosas, hasta que ellos se recibieron, nunca trabajaron. Y yo, ya cuando salí del secundario, ya me puse a trabajar, fui encargado de depósito de una empresa avícola, que después tuve la publicidad de la autocarrera, y iba a la facultad y ya tenía mi auto. Eran otras épocas, ¿viste? En algún momento nuestros viejos pudieron bancar a los hijos para hacer la universidad, pero cuando yo ya son 6 años de diferencia, era mucho, tuve que trabajar, pero bueno. Y después sí, mi viejo tenía la fábrica. No solo que mi viejo tenía la fábrica, laburé con ellos, sino que nosotros hoy tenemos una zapatería en Lanús, donde hace 58 años que la tenemos, y mi mamá, no cumpliendo los protocolos, con 88 años va todos los días a trabajar a la zapatería. Qué bárbaro, Todos los días va a la zapatería a trabajar. qué bárbaro, qué bárbaro. La pueden llamar a Rosita, a Calzado Salerno, y la va a Calzado atender Salerno. Calzado Salerno, 9 de julio de 1514, Lanús Este. Van y la ven a mi vieja, 88 años, ella atiende. Qué bárbaro. ¿Y dónde surge la pasión por el automovilismo? Bueno, lo del automovilismo, desde chico, ¿para qué se me apagó? Ahí está, desde chico, viste, cuando yo hablo de ser hincha de Dodge, mi hermano el mayor le gustaba el automovilismo, y mi viejo, en el año 66, zapatero, petizo, fanfarrón, que vino de Italia, no sabía si para un lado o para el otro, ¿De dónde era tu papá? ¿De qué parte de Italia? de Terranova di Polino, de Basilicata, ahí al lado de Calabria. En la zona de Calabria. Limita con Calabria. La zona se llama, bueno, no me acuerdo, pero bueno, es Potenza la provincia. El Potencia. pueblito se llama Terranova di Polino. Sí. Pero mi viejo un personaje, escuchá, Lonchi, mi viejo un personaje. Mi viejo después de venir de Italia y dejar a su familia allá con una mano adelante y una atrás, volvió a ver a la madre en el año 69, volvió a ver a la madre, organiza para ir a Italia para volver a ver a su familia. Sí. Y saca un pasaje en el barco. Se fue en el Andrea C y volvió en el Eugenio C con mi hermano Panchi, el mayor. Y mi viejo se llevó, teníamos el Valiant 3, y se llevó el Valiant 3 en el barco a mostrarle al pueblo el auto que tenía en Argentina. ¡Qué personaje! ¡Qué Escuchá, me personaje! acuerdo, si el pasaje había salido, el de una persona, un pasaje salía 90 mil pesos, el auto había salido 400 mil. Era una locura. Pero él quería llevar el Valiant. Bueno, no, lo llevó. Mi hermano, mira, las gomas eran las del ACA, las del Automóvil Club. Le pintábamos la franjita blanca y las letras que decían ACA, ¿viste? Sí. Fue mi hermano y mi viejo. Pará, lo triste de la historia, que en esa época no había, las comunicaciones no eran las mismas. 5 días antes de salir para allá llegó una carta que se había muerto la madre. Mi papá no le había dado la, no le había dado, le había dicho, no le había dicho que iba a ir, Sorpresa. era una sorpresa. Así que unos días antes de viajar se murió la madre. Primero que no quería ir, bueno. Fue igual porque estaba allá, estaba el abuelo, el padre no estaba. Y bueno, se llevó el auto bajó en Génova. Ya en el año 69, ya había Ferrari, Lamborghini que marcaban 300. Este auto marcaba 160. Y mi hermano decía, no, son millas, mentira, eran kilómetros. Vos sabés lo que fue entrar al pueblo, el pueblo Terranova de Polino, hoy tiene 1.500 habitantes. Tenía que darle marcha atrás, marcha adelante, porque no entraba en las Claro, curvas de lo que por era. la montaña. No te puedo explicar lo que fue, así que mirá lo que era mi viejo, un personaje. Y lo que te hablo del automovilismo, mi viejo compra ese Valiant, no, no fue ese, fue otro. El Valiant, compra un Valiant, un Valiant 3 en el año 66, en una agencia que había en Avellaneda, y nos lleva a los tres hermanos y nos pone adentro el baúl, como diciendo, mirá el baúl que tiene, ¿de dónde íbamos hoy en el baúl los hermanos? ¿No? Es para mostrar fanfarrón que quería mostrar el baúl que tenía. El Tano Fanfarrón, él quería chapear, ¿no? Bueno, y después, un día aparece en la sastrería de mi tío un Valiant que tenía una antena para afuera del vidrio. Y era de un tal Grimaldi, que ese auto era de los dueños de Chrysler, no me acuerdo el apellido. Bueno, y el auto era Coronado 65, con vidrio eléctrico, aire acondicionado, magazine y televisión. Tenía una televisión Sony en la guantera. Sí. Así que el Tano, te puede imaginar, fue. Te doy el mío, te lo compro, y se lo compró. Y bueno, de esa época ya nos gustaban los fierros, ya era muy hincha de Dodge por el Valiant, ¿viste? Yo me acuerdo
la época del huevo rojo, la Fórmula 1 con Pasadore, con Del Río, que de Guidi, que los cagábamos palo a todos, con los Dodgers, con los V8. Y así que ya ahí fuimos hincha. Y ya teníamos el Fiat 600 después, que le poníamos el cañito, que le hacíamos el tablero, la consola, mi hermano siempre. Y bueno, él fue el que corrió, él fue el que arrancó corriendo en la categoría Citroën, el Citroën semi preparado, donde corrió en algún momento Satriano. Y bueno, el pollerudo le dijo a la mujer que cuando nació el primer hijo no corría más, y así fue. Nació Juan Pablo, mi sobrino, yo llevé el auto al autódromo igual. ¿Te acordás cuando el autódromo se salía por la mitad? Sí, me acuerdo, me Que estaba, acuerdo. ¿te acordás que Era había un hermoso. teléfono, ¿te acordás que había un teléfono público a la Sí, derecha? y hay unas rejitas en el costado con el dibujo de todos los circuitos y todo Tal cual. trazado. Casé el teléfono, lo llamé, le digo, escucha, ¿me vas a venir? Está el auto acá, hay que salir a entrenar. No, dice, poné el otro número y salí vos. Así que él tenía el 4, le puse el 2, el 42 y salí. Así que ahí arranqué ya con Citroën. Esa es otra anécdota linda porque hoy tenemos todos los 6 corredores de Citroën semipreparados. Tenemos un grupo que somos más de 60. Nos juntábamos, bueno, ahora con la pandemia no, pero nos juntábamos una vez por mes. Tenemos un grupo muy activo. Y qué cosa lo del automovilismo y lo de la vida, que éramos contra mal en la pista, en la tierra, y hoy somos todos amigos y todos nos respetamos y todos nos queremos y parecemos viejos boludos hablando siempre lo mismo, las anécdotas de las carreras y todo eso. Pero Pero aparte bueno. que recuerdo cuando dijiste, ahora que lo dijiste, la salida del medio del autódromo, estaba en la oficina administrativa al lado del teléfono público, Tal cual, la tal cual. escalerita para subir a la terraza. De ese Ay, teléfono lo llamé a mi hermano, de ese mirá teléfono. vos, y ahí dice Jorge, sí, que se acuerda. Y debutaste con 22 años, Tano. Debuté en 79, así que yo nací en 57, debuté con 22 años, sí. Con 22 Y años. con 22 hice ese año ya con el número 42, gané dos carreras, salí cuarto en el campeonato, y al año siguiente ya salí campeón. Y a partir de ahí, 81, 82, porque después seguí corriendo, también venía primero el campeonato, corrimos una carrera por el tema de las Malvinas que gané, pero me descalificaron y ahí ya no me gustó y no corrí más. Y con Juan Carlos Hama empezamos a armar un turismo carretera y debutamos en el 86. 4 años para armar el auto. ¿Escuchá lo que era eso? 4 años para armar el auto. Y Y no encima, no se desactualizaba el auto. no, me lo armó el viejo Pardal, que le había hecho el auto al viejo, al Chacho Pellegrini, la Coupé Doge esa turquesa, le había hecho los Doge a Roberto. Qué va. Nada, una cosa de loco, una cosa de loco, la verdad que. Y después para debutar. Habíamos hecho una sociedad con Hammer, el que cuando terminábamos el auto, el que andaba más rápido corría y no, no, fue así. El que tenía más plata corría. El turco puso las gomas Michelin, puso todo y fue a dar las pruebas a él. Me costó Sí. dar la prueba, después le tuve que pedir por favor. Y bueno, en el 86, cuando pude dar la prueba, yo no me había subido nunca a una autocarrera de eso. Claro, pasaste de un Citroën a un TC. Claro, en la avenida Pavón, el Aníbal Giarazzi, que era mi mecánico, me dice, pero salí un cachito a la avenida, que es diente recto, la caja, todo distinto. Y así me metí en el autódromo. En el autódromo te hacían dar 10 vueltitas, después ya te controlaban los tiempos, y bueno, después te daban la licencia, pero te seguían 3 carreras que no hagas cagadas, si no te bajaban de nuevo, o ¿Quién alguna te tomó el onda. examen, te acordás? Y estaban todos, hasta ahí estaba, bueno, estaba Juan Carlos de Ambrosi, pero el presidente era Octavio todavía. Claro, Carlitos Octavio, Nani, Octavio. tomaban, o tomaban Carlitos Nani el examen, creo. Sí, todo estaba así, el Laucha Río, estaban todos. O sea que viviste la época de Octavio, viviste Y la época de la. Octavio viví la última época, porque después él se mata en 86, justamente. Pero siempre estuve en comisión directiva. Cuando yo entré, año 86, vos pensás, con 29 años era el piloto más joven del turismo carretera. 29 años, el más joven. Y nos habíamos hecho muy amigos, somos muy amigos con Eduardito Nicieza, ¿viste? La gente. Sí, Con, bueno, super top. y bueno, y con Eduardo, como éramos joven, en la comisión directiva nos pusieron como representante de piloto. No, no como miembro mismo de comisión directiva, pero sí, íbamos todos los martes y escuchábamos todo, cómo se cagaban a trompadas. Fue una época hermosa, hermosa. Sí, hay que contar. Era de batalla todos los martes, la Ah, CTC, el sí. asado, la parrilla. Tanito, te voy a leer algunos mensajes porque hay muchos mensajes muy lindos. Ahí escribieron, a ver, A por ver, acá, para eso. A ver si lo estoy para leerlo me buscando. topo los No, anteojos. yo te lo leo. Jorge Moronta, es un monstruo el Tano. Una vez lo fuimos a ver a Santa Teresita, nos encajamos y apareció el Tano y nos sacó un monstruo, dice Jorge Moronta. Grande Tano, Juajiver,
Ahí, bueno, Jorge Luis hablaba del tema del teléfono. Decía, cuando hablamos, a ver, el Cacho Cabo, abrazo enorme para semejante personaje, Saludos, tan Cachito. querible. Jorge Luis de la terraza de boxe se veía bárbaro. Era uno de los lugares hermosos, la terraza de boxe. Nos sentábamos colgaditos con las piernas para abajo. ¿Te acordás? Sí, Jorge Marchesín, un crack, el Tano. Cachito Cabo dice Pavón y Dorrego, donde eran las tiradas. Claro, ahí donde tenía, no, ahí donde tenía el taller, claro, en Pavón y Ah, tenías el Dorrego. taller. El TC, porque cuando yo debuté en el 86, Lonchi, Sí, sí. debuté y jamás se llevó el auto. Me quedé con una escoba y la caja de Sáenz. Sí. Compramos una Dodge en un taller, entró en septiembre del 86 y en enero era auto de carrera. Salió, se hizo la jaula, todo en el taller, hasta el escape, todo en el taller. ¿Y el auto dónde lo conseguiste? ¿Te acordás? El auto era un auto de calle que lo conseguimos por ahí por Lavallol, que me acuerdo que yo tenía un Fiat Uno, lo fui a buscar, lo até, lo llevé a remolque, entró al taller y bueno, fue una desesperación. Me acuerdo los hermanos Zupato, que hoy uno no está ya, pero no, los dos creo que no están. Y una desesperación, arrancarle las chapas, vaciar las puertas, parecía que se habían vuelto locos, lo querían. Bueno, en 4 meses se terminó el auto. La jaula se compraba en Escape Silen, en Moreno. Claro. Lo que era llegar a Moreno. Traíamos la Sí. jaula y se soldaba adentro, ¿no? Qué lindo automovilismo. Qué lindo automovilismo. Sí. Imposible, imposible pensar en eso ahora. Tano, vos que tenés un equipo, Sí, has tenido equipo de competición. imposible porque sería buenísimo, porque con la pandemia, la crisis, sería bueno que volvamos a ese automovilismo donde cada uno tenía su ingreso de su laburo, llegaba a su casa, se ponía la ropa vieja y se iba al taller. ¿Entendés? Pero hoy no se puede, ¿Pero imposible. Es porque imposible porque. es una decisión política? No, no, se ¿O porque? profesionalizó. Se profesionalizó, es una industria. Hoy mucha gente vive del automovilismo, proveedores. La velocidad se empezó a comprarse en un momento. Acordate cuando Oscarcito Ayeletti dijo el automovilismo para la gente que tiene guita, la que no tiene guita que no Tal cual. Y el Pupi ganó en 2 años, fue campeón corra. con Sí, el sí. Dodge. Armó un equipo Otro impresionante. gran personaje, el Pupi, sí. Sí, divino, Sí, divino. sí. Cachito Cabo siempre cuenta anécdotas del Pupi. No, no. Único, Y único. vos dijiste de movida Dodge y de acá no me muevo. Yo corrí con las cuatro marcas, pero casualmente. Yo soy hincha de Dodge y corrí con Dodge porque me gustaba el Dodge. Pero después corrí 2 carreras de 2 horas con Eduardo Nicieza, carrera de dos pilotos, con la Chevy de Super Tap. Después corrí con Ford, acompañando a Urreta cuando venía primero en el campeonato, 2 carreras de 2 pilotos. Cuando Traverso corrió con Guerra, que corrimos una carrera en Rafaela y a los 15 días en Buenos Aires. Corrí con Ford del Quilmes Automóvil Club 3, 4 carreras y corrí un par de carreras con Torino cuando corrían el equipo de Charry con la Doge, pero que la estaban modificando. Y como no queríamos dejar de correr, corrimos con el Torino 2 carreras. Pero no, no, soy hincha de Doge y te digo, nunca, a veces le comento a Hugo que tenía que haberlo hecho. El auto es el auto mágico, el que gané las 6 series, que fui 2 veces al podio. Un auto que le vendí a Peroni, a un muchacho de Luján. Ese auto debe tener conmigo, yo corrí 276 carreras, debe tener 250 carreras conmigo. El mismo ¡Qué auto, va! ¡Qué va! el que arrancó en el 87 en la ruta. Arrancó con chasis, con barra de torsión y con espiral y con elástico. Después siguió con espirales y elástico, y después con espirales y espirales. O sea, Siempre el vivió mismo toda la auto. reforma, vivió todos los Toda cambios. la reforma. Toda la reforma y el viejo Salerno que corrió con 3 generaciones. Corrí con el viejo Luis. Corrí con Sí. todos los hijos y corrí con Josito. ¿En serio? Sí, tal cual. Sí, o sea que mirá, arranqué corriendo en la ruta con goma Michelin y terminé corriendo con el Super C2000, con Padel G, con motor V8. Una Sí. locura. Ahora, Tano, te costó retirarte. Yo me acuerdo de la última carrera, no sé si vos te acordás, bajabas de la última reunión de pilotos ahí en el Automóvil Club Argentino, en un circuito hermoso, se Sí. usó una sola vez, salió un Sí. carrerón. No tenía nada raro, porque tenía una chicana, un retome, curvas de 90 grados y otro retome en el fondo y salió un carrerón. Y me Sí. acuerdo que lo charlamos y digo, Tano, ¿te retirás de verdad? Sí, dijiste, pero te costó retirarte porque disfrutás mucho, ¿no? Sí, me costó mucho, pero por eso traté de seguir disfrutándolo de abajo y armé un equipo. No me fue bien, no me fue bien. Terminé no disfrutándolo por un tema económico, Sí. pero de alguna forma u otra siempre estoy ligado. Corrí en Daytona, corrí en Nürburgring, corrí en Brasil, corrí con el Top Race y con el TC2000. En Curitiba, en San Pablo.
Y ahora, te aclaro, próximo, tengo una primicia para mandarte. A ver. 24 horas de Daytona, estamos viajando, es el primer fin de semana de noviembre, la de clásicos, la de La de clásicos. clásico. Sí, ¿Y con qué voy auto lo con van a Jorge. hacer? No, no sabemos, nos están tratando de conseguir un auto, porque ahí corre siempre Ale Chaguán, con Fede Sí. Braga, corren algunos otros muchachos, y como nos entusiasmamos, porque hoy tendríamos que estar en Nürburgring nosotros, y no estamos. Como no pudimos hacerlo, mira que lo de Nürburgring estaba todo arreglado, estaba contratado el auto, todo. Con esto de la pandemia, después nos empezamos a asustar y en un momento tuvimos que tomar una decisión. Creo que por julio dijimos, Claro. bueno, no podemos esperar, no tenemos, teníamos contratado el hotel, el auto, todo. Yo no corría, pero iba con el grupo como director deportivo. Y bueno, entonces, como no pudimos, dijimos, ¿por qué no vamos a Daytona? Y bueno, vamos a Daytona, así que ahora estamos organizando lo de Daytona. Bueno, cuando tenga más información, contanos, así lo publicamos en la web de Campeones y lo difundimos. Tano, volviendo al Dodge, que no me quedó pendiente. Vos viste también todo el traspaso, hablabas de que tu Dodge vivió todos los traspasos, pero también viviste digamos, el motor antiguo, el Six, después el Cherokee. En un momento quedaron tres Dodge nada más. Parecía que Sí, la marca iba a desaparecer. el único, y bueno, el único Slansky era mío, yo seguí. Por eso se tomó la decisión en un momento, como darle algo legal de que el Cherokee que venía en un Jeep en Estados Unidos, y Jeep era Chrysler, tratamos de ligarlo por ese lado y tratamos de traer los Cherokee, ahí donde traemos los Cherokee. Así todo, a pesar de haber estado yo involucrado en eso de traer los Cherokee, yo seguí con el seis cilindros. Me dio algunas satisfacciones hasta que se me empezó a romper mucho porque los desarrollos iban cambiando, el Ford ya tenía mucha potencia, el Chevrolet también, eran autos que aceleraban, sobre todo el Ford, aceleraba mucho y nosotros para poder hacer con el Slansky, que nos habían dado 3.300, que el auto patee, habría que agrandarlo de cilindro y el auto se rompía. Cuando ya hicimos una patriada de hacer todo un bloque rellenado, una cosa hermosa, que el auto andaba bien, se me rompía en el taller. Iba a la ruta, lo probaba, volaba, lo dejaba en el taller, al otro día lo ponía en marcha, estaba roto, porque dilataban las soldaduras distinto y se me pasaba agua. Nos costó mucho, después lo hicimos con camisas como la de Renault 18. No te puedo explicar los inventos que hicimos para seguir, y bueno, en un momento dijimos, no, hasta acá llegamos, agarremos el Cherokee, y bueno, ahí seguimos con el Cherokee. Tanito, antes de hablar de Nürburgring, me dijo Andy, con el Tano coinciden en algo que lo habló con vos, Andy Galazo. Yo siempre digo que tantos autódromos que se van haciendo en el país, en algún momento habría que pensar en un TCódromo, un Olvídate, triángulo. yo sueño con eso. Sueño y se lo digo a todos los millonarios, porque no es una cosa para ganar plata. Es para comprar un campo, hacer un circuito tipo Nürburgring, un tipo como Tandil de su momento, como Lavarría. No, no, muy difícil, mucha recta, chicana, que vos tardés 10 minutos para dar una vuelta, para que se pueda alargar de nuevo de a dos, para hacer una carrera al año, dos, como un callejero. Vos si Claro. corres 12 carreras en el callejero, te embola el callejero, es para hacer dos carreras. Bueno, esto es lo mismo. Lo que tendría ganas sería hacer un semipermanente con las medidas de seguridad, lógico, como Claro, sí, corresponde, como el de todo. Mans, como pasa en Nürburgring. Eso, muy bien, Le Mans de Spa o Nürburgring, no que sea Spa el más corto, pero algo así. Y aparte hacer un óvalo. A mí me gustaría arrancar con un óvalo, hacer 20 autos, 25 autos que sean propios y con una buena publicidad hacer correr a los mejores pilotos del país. O sea, si yo soy dueño y tengo plata, hago 25, hago un autódromo, digo, vení Rossi, vení Canapino, vení Arduzzo, vení Pernía, elijan, sorteamos y que listo. No puede fallar, no puede fallar. Y qué rápido pensaste, los cuatro coincidimos plenamente, nombraste los cuatro mejores de un saque, así. No, no. Santero el 5. El cinco, coincidimos plenamente. Estamos tal cual, tal cual, tal cual. Tano, y el tema de un Chapur el óvalo, 6, Chapur el 6. sí, y ahí lo podemos meter aquí más. Werner. Uy, perdón, me olvidé, Werner. No, Werner está entre los 5, olvídate, olvídate. Valentín Olvídate. Aguirre, Valentín Aguirre. Valentín, nombremos 10, Y claro, no seamos tan canutos, nombremos 10. Espataro Y Espataro fue en un momento, hoy capaz es que. rápido, es rápido. Sigue, van a Rafaela en la categoría que sea
y va rápido, ¿eh? Con el balón. Gana en cualquier cosa, Rafael. Es kamikaze, es Pero kamikaze, bueno, va. pero un piloto son como el automovilismo mismo, son muchas variables, no es solo ser rápido. Hay que manejar. Yo digo que el piloto se recibe de piloto cuando aprende a manejar la cabeza, y si no, no sirve. Hay que aislarse de un montón de cosas, de todo lo que te lleva. Hay que pensar arriba del auto. Así que eso es importantísimo. Tano, y esto que hablabas antes de Teseódromo, trepada, que el Tano Pernía también lo dijo, habría que agarrar una parte de Tandil y hacer la trepada, lo mismo que decís vos, ¿no? Vayan para un lado, para el otro. En su momento le dije a Ventín, hay un circuito con todas las medidas de seguridad para hacer una carrera tipo TC de antes, de ruta, que es Potrero no Funes, largar 3 autos cada 7 segundos, 42 autos son Ah, pero 14 filas. quedó corto, ¿viste? Quedó corto. No, a Tiene ver, que ser. Tano, largás 3 autos cada 7 segundos, son 42 autos, son 14 filas, 13 filas digamos, de tiempo. Es 1 minuto fracción y son 2 minutos y pico. Sobra 1 minuto y todo para el último. Sí, pero para mí es Pero, corto. Para mí es ¿te corto. escuchan? ¿Y te escuchan en la CTC cuando vas con estas ideas? Y se ríe Hugo. Hugo se ríe, no, pero sí, ¿cómo no me va a escuchar? Claro que me escucha. Pero olvídate que Sí. se puede hacer. Mirá que no es una locura lo que estamos diciendo, ¿eh? No, 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 no. Se Olvídate que necesitan se las. puede hacer y no tengo, no, no tiene contra. No tiene contra. Y yo con esto del Instagram, de la pandemia, que estuve saliendo muchos grupos y todo eso, cuando a mí me hablan de que al automovilismo le falta sobrepaso, me les cago de risa. En la ruta no nos pasábamos ninguno, si no sabías quién carajo iba primero, no sabía ni quién ganó, no sabía ni cómo iba. Sí. Pasaban dos coches al rato, dos, y si no estaba el avión, si no estaba la radio. La radio era fundamental en el TC, ¿o no? Sí, tal No, cual, no, tal no, no cual, estaba la tal cual. radio, no sabía ni quién venía primero. Tal Bueno, cual. por eso te digo, Pero pasa por otra cosa. es el entorno, y vos lo viviste, Tano. Ayer entramos en el tema de Nürburgring. A ver, corre el WTCR, previo a las 24 horas. Tenés normalmente, no este año, pero acampados 150, 200, 250 mil personas, hablan de 400 mil, nunca podemos tener, digamos, en claro en semejante predio, ¿no? Sí, las ponen, viste que ponen ahora, hace unos años, que antes de terminar la carrera, arriba del tablero ponen la gente, 400, 450, 4, pero esa Estamos cantidad en más o menos. 450, ¿está bien? 450, digamos, es la cantidad. No, sí. Y bueno, y de repente en Nürburgring, está bien, las 24 horas sí ves muchos, pero después. En las carreras previas, ves 20 autos, lo ves pasar 3 veces, como era la carrera de ruta de antes. Pero lógico, Nürburgring, ni hablar, olvídate. Aparte, cuando nosotros largamos las 24 horas, larga el piloto y nos vamos atrás. Y volvemos cuando sabemos que viene. O sea, viste que lo seguimos por GPS y todo eso. Sí, No, no, sí. no tengas duda. No tengas duda. Yo vuelvo a repetir, no es que soy un viejo y que quiero que vuelva el automovilismo de No, antes. La, hacer la, cosas nuevas, al revés, es hacer cosas la, nuevas. tal cual, tal cual. Nada Desafíos que ver. nuevos. Nada que ver. Claro que sí. Tanito, bueno, ahora contame las 24 horas de Nürburgring. Desde que salís de acá, desde que planifican esta carrera, las sensaciones, ¿qué te genera? ¿Cuánto tiempo antes empieza la carrera? Un año, cuando el lunes después de la carrera terminó, ya arrancamos para el otro. Ya el grupo, no Te te lo quedaste puedo mostrar caliente, porque se quedaron todos no estoy calientes. hablando con vos. El grupo se llama ahora Nürburgring 2021, ya se llama, Ya el está. de ahora. Quedan todos Porque, calientes y dicen, vamos por lo que viene. claro, al tener tanto conocimiento, tanta experiencia ahora con respecto a eso, viste, en vez de irte a Disney una semana, nos vamos a Nürburgring. Y lo combinamos con distintas cosas, porque no es solo lo de Nürburgring. Te digo, te hago 3 años para atrás. Este año que pasó, en el 2019, siempre llegamos el jueves, llegamos el viernes anterior a la carrera. Ya ahí alquilamos unos autos que son de alquiler y andamos en el circuito, viernes y sábado. Y el domingo nos vamos. Este año nos tomamos un avión, nos fuimos a Bolonia, nos fuimos a Monza. Hicimos te imagínate, llegamos el domingo, comimos en una cantina italiana. El lunes paseamos por Milán y el martes teníamos ya el track day arreglado en Monza. Hicimos un track day con una Ferrari, una Lamborghini. No te va, porque la gente capaz que me escucha y dice, no, esto es una locura, nada que ver. Sale mucho más barato de lo que se piensan. Porque son autos de calle, no es que probamos un auto carrera, probamos una ¿Qué? Ferrari 458, probamos un Porsche 911. ¿Entendés?
y lo compartimos con dos, el track day, ponele, son 16 vueltas, lo compramos entre dos pilotos, anda 8 vueltas uno, 8 vueltas el otro, o entre tres pilotos, ¿viste? Lo vamos manejando. Así que nos fuimos, hicimos un track day con una Lamborghini y una Huracán, con un Porsche 911 y una 458. Ya después el martes nos tomamos el avión, nos volvimos a Newbury y ya a partir del miércoles arrancamos ahí. Imagínate que alquilamos hoteles donde estamos todos juntos, donde nos despertamos todos juntos, siempre elegimos la habitación de uno, donde hay música, se toma mate. Y bueno, no te cuento las charlas de esas noches porque son espectaculares, donde uno realmente saca todo lo de uno, está lejos de su casa, está haciendo lo que le gusta, con amigos, nada, mundial. El año anterior fuimos a Spa, hicimos un track day con unos BM, te digo, Queda cerquita. no es importante que andes con un plato volador, con un BM 235, nada raro, tienen rueda de calle y todo, pero ¿sabes lo que es que te hagan que te hagan el track day en Spa? Te explican todo, andás en el circuito, Rouge, nos sacamos fotos con el monumento de Juan Manuel Fangio, estuvimos en la Peraltada, una cosa, o sea, pero perdón, eso fue lo de Monza, en Spa, no Rouge. El año pasado hicimos Monza, no, 19 Monza, 2018 Spa, y el año anterior nos habíamos ido a Stuttgart y nos fuimos a ver la línea de armado del Porsche 911 y fuimos al Museo de Mercedes. O sea, lo combinamos con otra cosa, pero Claro, siempre automovilismo, no hay claro. otra cosa. Y llegás a Nürburgring, entrás, te ves la imagen de Fangio ahí, el monumento, lo ves ahí en los ganadores de la Fórmula 1 o de la historia de Nürburgring al Lole, doblás, entras a los boxes viejos. ¿Y en qué momento sentís en el estómago que se viene el fin de semana de las 24 horas y hay que enfrentar una carrera única? Con el correr del tiempo fuimos como que nos teníamos que pellizcar un poquito. Con el correr de los años fue muy, muy chocante el primer año, ¿viste? Llegar, ver un restaurante que se llama El Chueco, ver la estatua del Chueco. No, no ves, estás en Alemania, no ves una estatua de Schumacher, una estatua de Senna, no, de Fangio. Después los carteles, donde ganó Fangio, donde ganó Lole. A Lole le mandábamos la foto donde estaba el nombre de él, se enganchaba, le mandábamos mensajes. Y después nos ven los alemanes, encima son equipos alemanes, suizos, no entienden nada. Unas estructuras impresionantes que monta Impresionante porque, Mercedes, no, BMW, sí, claro, Porsche. impresionante porque hay equipos oficiales también. Pero imagínate que termina la sesión del día, los alemanes se van a la mierda y nosotros nos quedábamos ahí tomando mate, cagándonos de risa, subiendo. No, no entienden nada. Dice, los tipos están en pedo, vienen de ¿dónde? De Argentina, vienen de un país a correr acá, a quedarse una semana, están locos. Y encima con los presupuestos que nosotros tenemos, vamos a correr con autitos, ¿viste? Claro. Imagínate que hay como 10, 12 categorías. Nosotros corremos en una categoría por ejemplo, con un BM 235, que nosotros hacemos 10 minutos la vuelta y la punta hace 8 minutos y pico. Cada 4 vueltas o cada 5 nos sacan una vuelta, no sabes cómo nos pasan todos, no sabes lo que es. De subida, bajada, en un lugar llueve, en otro no, ya la hemos pasado. Mirá que creo que chocamos todos los años lo trajimos. Ahora, largan en grupo, vamos a contar, porque largan como 200 autos y va largando de a grupo de a 60. Sí, tres Sale un grupos, tres, grupo. vamos a ponerle tres grupos de 70 y pico, casi 80, cada 2 minutos, larga un auto de seguridad, 80, 2 minutos el auto de seguridad, 80, 2 minutos el auto de seguridad, 80. O sea, que cuando te toca largar el tercer grupo, ya estás a 4 minutos del puntero. A las En dos dos vueltas vueltas, te agarraron. aparte que te agarran, las primeras vueltas vienen todos juntos. No sabés lo que es, cuando te quieren pasar 40 autos juntos. Ah, no, no. ¿Has largado, Tano, la carrera? Sí. Y Todos contame. tenemos el premio de largar, todos tenemos el premio de llegar. Lo vamos turnando por año. Te voy a contar algo. Ahora que, ¿te acordás que el Pato decía, This is Dakar? Este es el Sí, Dakar, la sí, carrera más difícil del mundo. Bueno, sí. cuando le hagas una nota al Pato, preguntale qué le pasó en la noche de Nürburgring. El Pato, ese año fuimos, creo que fue 2013, fuimos con un Aston Martin de un equipo suizo, muy bien, muy bueno. Corría Ale Chaguán, Balbiani, el Pato Silva y yo. Bueno, una estrategia de carrera. Viste, el jueves tenés un entrenamiento de día y un entrenamiento de noche. Como era un auto muy potente, con muy poca carga aerodinámica,
El pato dice, no, no, practiquen ustedes, yo ya anduve de día, no hay problema. Bueno, practicamos Chaguán y yo de noche, él no anduvo de noche, salió directamente en la carrera. Cuando se bajó en el primer turno de noche, dijo, yo dije que el Dakar era difícil, esto es difícil. El pato recién habría corrido el primer Dakar, porque no sé, esto fue en el 2013, creo, 2014, no sé cuándo se corrió el primer Sí, Dakar por el el primer pato. Dakar lo corrió en el 2010. O Bueno, sea, ahí. dos o tres Dakar había corrido. Bueno, y dijo eso, esto es difícil. Ya en el segundo turno hizo el récord del auto, volaba. Pero en el primer turno, hasta acostumbrarse, ¿sabes qué pasa? Que de noche no podés calcular la distancia de los que vienen rápido. Los que vienen rápido tienen una lucecita que es prioritaria, que se prende y se apaga. Y cuando te hacen el láser, salen cinco láser, ¿viste? Te deja los ojos así. Yo el primer año que fui, paré y dije, póngale un plotter negro al parabrisas, me chupan, tápeme los nubes, pero no, no, no me importa, me vuelve loco las luces, no, te No puedes vuelve loco. manejar. ¿Y cómo haces? O sea, ¿Cómo haces para manejar con tantos bichos que te vienen a fondo? sí, no, aparte no calculás la distancia de la velocidad, entonces, porque como es un lugar que tiene subidas, bajadas, curvas muy veloces, vos tenés que ver dónde lo dejas pasar también, ¿no? Aparte es angosto el lugar del circuito. Claro, sí, No es claro. tan fácil, Vos ¿viste? tenés que seguir, tenés que doblar aparte. Sí. Pero los pilotos son muy profesionales. Siempre el accidente lo tiene que salvar el que va atrás. Por más que el tipo venga a 300 y va a 200, el tipo tiene que él tener cuidado. El responsable siempre es el de atrás. Ahí preguntaba Leonardo, ¿cuál es el sector del circuito que vos dijiste, se te llenó de preguntas? Y mira, todos los años compramos un terrenito nuevo, Ñorwin. Tenemos ¿Ah, varios ya, sí? tenemos casi. ¿Tenés varios Tenemos ya? terreno en casi toda la vuelta, pero hay varios lugares, hay varios lugares. Flug Flag, esa que se levantan los coches, que lo tuvieron que modificar porque un auto se levantó y salió del circuito. Vos venís a fondo y es una loma y es una derecha a derecha casi a fondo y se anda muy rápido. El tema es que ante el error, ante un radio que no podés hacer porque tenés un auto, ante una aparición de. Yo en la noche del Aston Martin me acuerdo que subí en esa curva, había un auto, o sea, de costado, lo esquivé y mi auto para todos lados empecé a decir aceite, aceite. No, no era aceite, llovía. Ahí llovía, en el otro lado no. No, no, tenés anécdota para contar mil. La Con humedad, yo. imagino, del bosque, obviamente, que vos, más allá que Sí. no llueva, de repente está todo húmedo a la noche. Sí, aparte no se seca nunca, es terrible, es terrible. Pero es apasionante, muy apasionante. Nos preguntan, ¿y cuándo disfrutan ustedes? ¿Cuándo nos bajamos? Pero bueno, porque es así que. Y cuando te toca subir de noche, tarno a la madrugada, que es noche cerrada, y salís. ¿Qué es estar en la noche de Newbury, en el bosque ahí de Newbury? Y a ver, ¿sabes qué pasa? Yo lo de Ñorwin a veces lo quiero agrandar tanto y me doy cuenta que no puedo. No, No no, es. llego nunca. Hay que vivirlo. Porque llegas a una curva y están con las estrellitas, con las luces de colores. Claro, porque estamos No, hablando de no. 450.000 personas acampadas encima, todo con O sea, luces, todo. una cosa muy especial, una cosa muy especial. Pero a la vez, vos sabés que los turnos, yo corrí, parece que en el 2011 o 2012 corrí con un Clio, creo que fue en el 2011. Y hacíamos turno de 2 horas. Dábamos como 12 vueltas, 1 hora 45, era durísimo, durísimo. Pero no sabés lo rápido que se te pasaba, porque continuamente vas diciendo, ahora viene esta, ahora viene la otra, ahora viene esta. No te podés. Mira, el primer año que fuimos, que éramos muy pocos los que conocían el circuito, yo no, o sea, los que habían hecho simulador, nosotros no lo habíamos, viste cómo somos los argentinos, pero olvidá. Yo corriente sea acá, ¿sabés cómo los voy a Claro, cagar a palos los alemanes? corrientandil. Pero sabés cómo lo voy a cagar a palo. Pasaron 4 años y no me acordaba del circuito, Jorge. Recién al quinto año me acordé del circuito. O sea, la comodidad de no tener que. ¿Sabés qué? Porque vos venís, ahora viene esta. Pero cuando te va a pasar uno, vos te distraes para darle lugar y cuando volvés a ser vos el piloto, no sabés dónde estás. ¿En qué parte habías quedado? Entonces, en el primer año que no lo conocíamos, habíamos dicho entre nosotros que cuando sepamos dónde está, bajemos un cambio. Hasta que sepamos dónde estábamos. No, 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 pero. Ahora, le falta difusión en la Argentina, porque es una carrera increíble, ¿no? No tienen ni idea. Yo No a tienen veces, ni el otro idea. día había una encuesta, Sí.
No, 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 te escucho, te escucho, te no. Indianápolis, Le Mans, Nürburgring, son lo más. Claro. No es una mejor que otra, son lo más. Claro, ahora te digo, eso te iba a contar. Había una encuesta los otros días que decían, ¿qué es mejor? El Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis, las 24 de Le Mans. Y yo le agregué, no se olviden, de las 24 de Nürburgring, de las 24 de las 500 millas de Daytona Lógico. y el evento de Macao durante todo un fin de semana que es impresionante. Olvídate, O sea, recontra tensionado. por eso hay, digamos, y creo que si se supiera, digamos, lo que significa esa carrera y lo que es en la organización, porque, a ver, Daytona vas y está vacío. Es una carrera de 24 horas, la que realmente lleva público son las 500 millas del NASCAR, Sí, pero las sí. 24 horas de Daytona no hay nadie. Es una Sí. carrera obviamente importantísima, pero Nürburgring es en torno de, durante una semana que haya 450.000 personas acampadas, les genera a lo que es el circuito algo que yo creo que no tiene la difusión que merecería, que merece, ¿no? En algún momento en Alemania era el evento más importante deportivo del año. En un Sí, ya momento, que ahora me ayer nos siento decía toda. Bebu, que nos decía Bebu ayer de Girolami, que hablamos con él antes que se fuera para allá, que después de la fiesta de la cerveza es el evento donde se consume mayor cantidad de cerveza en Alemania en el año. Vos no sabés lo que es. Nosotros vamos a los campings, ¿eh? Ah, Antes ¿vas? la ¿Y carrera. fuiste? Sí. Con un grado bajo cero, los tipos tienen piletas, ascensor para ver la carrera de arriba. No vos tenés idea lo que hemos visto. Claro, pobre ninguno ahí aparte, ¿viste? Encima No, no sé qué va. aparte, el viernes de la noche la gente se mete en el circuito. Como hay tantas bajadas, se corren carreras con carritos. Y nosotros hemos corrido. Jorge Cerzósimo se animó a correr porque son 300 metros de bajada, te hace mierda, te raspata todo. Pero Jorge se metió. Y entonces nosotros vamos antes de la carrera al camping. Y está toda la gente borracha, nada, vos tenés que, ¿pasa algo? Nada. Claro. Al otro día largás y parece que nunca la gente estuvo ahí. Sí, porque Yo los estuve. tipos vuelven Todos los todo viernes estamos igual. nosotros. Hemos Claro. pintado Fuerza Euge, hemos pintado Argentina en los Guarray. Lo que pasa es que nosotros lo vemos porque estamos, después la gente no lo ve, pero sí, pero es algo, es mágico, no es casualidad que somos una banda como de 20 tipos que vamos hace 10 años. Empezó Visir y Balbiani en el 2009 y a partir del 2010 fuimos todos los años. Somos 20, siempre se va alguno, ¿no? Siempre llevamos alguno, ¿viste? El año pasado llevamos a Marcelo Julián, al papá de Nacho. Sí. Siempre llevé al papá de Vivian. Siempre llevamos alguno, ¿viste? Sigo agregando ahí. Ya, sí, porque nos gusta compartirlo, ¿viste? Y hace 3 años, Aire. Tano, ¿te acordás que la carrera se largó y cayó granizo y pararon Sí, todos los sí. autos en la curva? Le Sí, contaba al Bebu, sí. no podía creerlo. Sí, el auto nuestro estaba Coco Falcón arriba, tuvo que parar en una curva. Fue granizo, todos los coches fuera de pista, un quilombo, se paró y después arrancó más tarde. Y otra Sí. vez también se nos paró a las 10 de la noche por niebla, que no se veía nada, y tuvimos como 6 horas parados, porque la carrera no se para nunca, ¿eh? Puede No. haber 7 accidentes en la vuelta, hay 7 autos de seguridad con bandera amarilla, pero no parás nunca. Te hacen ir a 60 y a la mierda. Bueno, en un año, Tanito, o en menos de un año, porque vamos seguramente volverá a la fecha normal, seguramente te estaremos hablando de tu vuelta ahora como director deportivo. Capaz que te subís en algún momento de vuelta. No, no, cuando voy ando, ya el año pasado fui y anduve en los coches esos que alquilo. No, no, y me da Sí. unas ganas de correr bárbara. Pero lo que pasa es que te da ganas de correr, después con la edad, ¿viste? La carrera no es fácil, por más que vos vayas más despacio, tenés 200 tipos que van más fuerte que vos, si querés, y es estresante, ¿viste? Es muy estresante. Ya Sí. hice todo lo que tenía que hacer, ¿viste? Entonces voy y lo disfruto igual, ¿eh? Lo Claro, disfruto como sí. si. Con No, todo el grupo de el amigos. gusto de andar en el auto me lo doy. Porque como vamos antes, viernes y sábado me alquilo un auto y ando lo que quiero. Andamos con unos Suzuki Swift de 160 caballos, que tienen una gomita linda y son deportivos, y lo disfrutás porque como eso nos sobra, lo disfrutás, vamos rápido, ¿viste? No nos pasa mucho, porque lo que pasa es que en los track day y eso, anda un tipo en bicicleta, un tipo en moto, un colectivo, una grúa, y vos a fondo con el auto, y otro a fondo con una Ferrari, O la vale todo, moto, ¿eh? o la Sí, moto. moto, vale todo. Que la gente Qué ponga, que ponga Crash Nürburgring. Que ponga bien. Y eso y ahí se va a unos correr. palos infernales. Sí. Tanito, háblame de Eugenio y de Alessandro. Bueno, un genio bien, un genio músico, le No me gustaba la digas, ¿sí? música, sí, músico, sí, músico. Eugenio venía de clasificar o de probar en el Mouras y se encerraba en la pieza y se tocaba la guitarra, o sea, eso era el cable a tierra. Pero bueno, con un padre que toda la vida tuvo automovilismo.
viste, lo mamaron y les gustaba. Y como yo iba a la carrera, ellos tenían que estudiar. Gladys, mi mujer, los crió estudiando. Bueno, ustedes tienen el gusto de conocerla y excelente madre. Y alguien se tenía que quedar a cuidarlo porque iba yo, no podíamos irnos todos, ¿viste? Claro. Pero bueno, en algún momento Eugenio quiso probar un auto. Me acuerdo que ese viernes lo llevó Mauro y a Lombarda en La Plata. Después lo probó, anduvo muy bien y empezó a correr. Después en la quinta carrera tuvo el accidente. Tal es así que 16 de mayo del 2010, yo estaba en 10 mi primera años. experiencia. Yo estaba en mi primera experiencia en Newbury, yo estaba en Newbury, yo estaba acá. Sí. Cuando Eugenio tuvo el accidente, yo estaba en Newbury. Nos llegó un llamado telefónico a las 3:30 de la tarde que había tenido el accidente Eugenio y ahí se había terminado la carrera. Ya, allá. Y bueno, hoy Eugenio está con un tema neurológico. El accidente fue muy, muy, muy fuerte. La verdad que, hablando con gente que entiende de un accidente como el de Eugenio, es imposible salir vivo. O sea que el gran milagro está en que Eugenio. Alguien me Te estaba llamaron por llamando. teléfono. Sí. ¿Escuchás? Sí. Suele pasar, Sí. mano, suele pasar. Decía que el gran milagro es que esté vivo. El gran milagro que esté vivo, una rehabilitación muy larga. Hoy está se llama estado de conciencia mínima que ronda el vegetativo. O sea, tiene. Y bueno, en definitiva está muy bien físicamente, pero cognitivamente no. Y por su lesión neurológica muy importante. Igualmente. El neurólogo de Eugenio, que trabaja en una universidad en Nueva York, está con todos los datos de Eugenio, que en cuanto haya algo que la ciencia avance con respecto a su problema, entraría en un protocolo y lo llevaríamos a Estados Unidos. Hoy por hoy no hay nada, no hay que dejarse llenar la cabeza con China, con boludeces. Eugenio Sí, tiene una el lesión curandero, ¿eh? neurológica, Pero nada, no, Eugenio tiene una lesión neurológica muy importante donde se necesitan células madres para generar neuronas y hoy por hoy no se pueden guiar, no se pueden, no hay algo que sea cierto. O sea que lo tengo que tener sano, lo tenemos que tener bien para cuando haya alguna esperanza salir a fondo. y Pero reacciona ante tu voz, o sea, la voz, digamos, o la música. por eso se llama estado de conciencia mínima. Le hemos hecho muchos estudios de potenciar ese bocado, un estudio en el italiano, un electroencefalograma con una filmación. Tiene islas de conciencia, se engancha por menos de un segundo, 8 décimas, y se desengancha. O sea que no, por eso te digo que la lesión neurológica es importante. No te olvides de que Eugenio le hicieron una, bueno, lesión de todo, pero Eugenio estuvo muy mal el domingo. Eugenio estuvo 5 días que se moría, se moría, se moría, no se murió. Esas son Sí, las sí, sí. consecuencias que hoy está pagando su cerebro de no tener oxígeno. Pero bueno, son cosas que aprendimos, te cambian los proyectos, te cambian las cosas. Y vos me ves bien, sí, me ves bien. Sí, Carito. Y bueno, lo de Vos Eugenio, sentís el cariño y la energía de todo el ambiente de automovilismo, de sí. toda la gente que permanentemente Olvídate. está pendiente de vos, de Euge, Olvídate. Y bueno, de yo toda se lo la digo. familia, ¿no? Y yo se lo digo siempre. Yo cuando voy con Eugenio trato de hablar, de que me vea, que se enganche y le digo y le comento todo. Así que no sabemos en qué mundo está y qué es lo que escucha, pero todos se lo decimos. Así que para mí también es importante porque, mirá, tuvimos 7 meses en Flenny, creo, en Flenny Escobar. Eso te sirve para saber que solo a vos las cosas no te pasan, viste, que le puede pasar a cualquiera. 52 familias con un quilombo peor que otro. Y un tipo me dijo, cuando te pasan estas cosas con un hijo que no joda, te crecen las uñas de los ojos, pero si no estás bien rodeado, es difícil sobrellevarlo. O sea que es muy importante estar bien rodeado. A mí eso me quedó en la cabeza. Hay que estar bien rodeado porque es muy importante los amigos, todo, ¿viste? El apoyo te hace sobrellevarlo. Por eso es muy importante y siempre me sentí bien rodeado por todo el mundo, por mis amigos, gente del automovilismo, por todo el mundo. ¿Y cómo surge la idea de crear el equipo? Pará, y Bueno. lo de Alessandro, el día cuando Eugenio tuvo el accidente. Gladys estaba en España, llegó el lunes a la mañana. Yo estaba en Alemania, llegué el lunes a la noche. Y Alessandro era chiquito. Alessandro me fue a buscar al aeropuerto y me dijo, bueno, ahora quiero correr yo, pa. Yo le dije, pero para un poco, boludo, está tu hermano que se está muriendo, ¿vos querés correr? Bueno, lo banqué hasta que pude, hasta que quiso correr. Así que, y Alessandro lo mismo, lo hace por gusto, es muy aplicado, trata de aprender todos los días, pero tiene su actividad, Alessandro tiene su familia, o sea. Lo hace más que nada por gusto, lo hace como su padre, por pasión, le gusta y lo aprovecha. En definitiva, Tano, bueno, más allá obviamente del dolor,
Bueno, es lo que Eugenio quería hacer, lo que Alessandro también quería hacer y lo que vos también quisiste hacer. Olvídate, te pasan cosas todos los días en la vida, ¿viste? Vos te levantás a la mañana y no sabés con qué te encontrás, con qué va a pasar en el día. Esto, por eso yo siempre digo que uno tiene que estar bien, entonces, porque no sabés las cosas que te pueden pasar. Vos tenés que estar preparado para lo que venga. Tenés que ser un todoterreno. O sea, siempre hay que laburar con la cabeza, siempre hay que ir para adelante y siempre hay que laburar con la cabeza. No hay que ponerse en víctima, odio a la gente que se pone en víctima, porque las víctimas son otros, no somos Tal nosotros. cual, Así que, por eso te digo. Pero bueno, son cosas que, viste, parezco el paisa Lerdo, pero No, después no, que te no. pasa. ¿Y qué te Después que acercó? ¿Te acercó a te. Dios? ¿Te acercó a otras cosas? No, no, el tema de la fe siempre está porque te agarra de cualquier lado. Se dice que si le das un beso en la boca a un dinosaurio, se salva, voy, lo busco un dinosaurio, le doy un beso en la boca. O Claro. sea, por un hijo hace cualquier cosa. Y la Sí, fe sí. pasa por ese lado, por el apoyo. Eugenio necesita el 100% de nosotros y tenemos que estar. O sea, entonces le metemos por cualquier lado. Por ¿Vos Dios, por lo que sentí sea. cuando estás tan o cerca, lo sentí que él lo Sí. percibe? No tengo ninguna duda, no tenemos duda. Conmigo, con Gladys, con Sí, Alessandro, obvio, obvio, que Gladys, imagino, permanentemente. con sus enfermeras. No, no, aparte se expresa. El dueño duerme de noche, está despierto de día. Si está sucio porque se hizo alguna necesidad, hace cara que lo cambien. O sea, Claro. no, hay cosas que no las puedes creer, pero bueno, eso es un día a día que vive uno, ¿viste? Ahí tenés un par de mimos que te lo voy a leer, Tanito. Te ponen, qué fuerza, Tano, Dios te bendiga. Jorge, grande Tano, sos un gran padre, Gustavo. Bueno, algunos mimos que te quería leer porque la gente también siempre está pendiente, Tano, y pregunta, ¿no? Bueno, gracias a todos, gracias a todos. Hacemos lo que podemos. Tanito, ¿y cómo surge la Escudería Fe? Y justamente tenía que seguir disfrutando desde abajo. Yo cuando Eugenio tuvo el accidente dejé de correr una carrera sola y después seguí corriendo, pero en algún momento me tenía que bajar. Encontré a un gran tipo como Facu Chapur, que quería darle una mano. Y bueno, me bajaba yo, pero no se subía cualquiera. Se subió Facu, que es un gran amigo. Hoy comparten, por ejemplo, el fin de semana pasado compartieron la carrera con Alessandro. Chapu, un tipo muy agradecido, un gran, gran tipo, gran tipo. Divino. Muy, muy buena. Si a ustedes les gusta como piloto, Chapur es mejor persona que piloto. Tuve una charla Y con él, con Facu, y hablamos en serio. Y qué chico rico, cuánto que tiene adentro, ¿eh? sí. Así que fue muy agradecido y me bajé yo y se subió Chapu. Y decidimos hacer un equipo. Como sabemos que la energía de alguna forma le llega a Eugenio, pusimos Escudería Fe por Fuerza Eugenio. Así que Fuerza Euge, los coches siguen diciendo Fuerza Euge. Hoy el auto de Alessandro dice Fuerza Euge y quedó como un clásico. Y a pesar de no haberme ido bien en lo económico, porque tuve que luchar contra los equipos oficiales en un momento difícil de la economía, tuve que dejar de tener el equipo, la Escudería Fe sigue viva. Aunque corro en el equipo de Dimeglio me permite poner la escudería Fe a mi ropa, al auto, y bueno, la escudería Fe llegó para estar viva y no se va a morir nunca, aunque no corra nadie. Pero, por ejemplo, Coco Falcón fue a correr a Alemania y fue como representante de la escudería Fe. La gente sola dice, bueno, yo corro para la escudería Fe, y bueno, listo, corre para la escudería Fe. Así que Ahora, quedó la. Tanito, qué desafío y digamos, qué duro es tener un equipo de competición en este país, ¿eh? Y sí. Pero es duro como para tener una empresa como Claro, ustedes, que claro. luchan tanto para conseguir sponsors, y todo igual, es todo. Es la vida misma, como digo yo. Pero sí, el automovilismo, porque está medio de, está de. No tiene la misma dimensión que el país. Tenemos un automovilismo muy bueno y el país no acompaña. Pero bueno, somos los que somos así. ¿Qué El vamos a hacer? automovilismo es desproporcionado, es desproporcionado. No tengas duda, no tengas duda. La realidad es esa. Yo siempre le digo a Alessandro, que a veces lucha con la realidad, a mi sobrino Juan Pablo, le digo, si vos querés que un árbol, viste, que un árbol de limones, de frutilla, el problema es tuyo, porque el árbol de limones va Claro. a dar limones. ¿Entendés? O sea, esto somos nosotros, esta es la realidad. Hay que luchar Sí. contra esto. Sí, O sea. y más cuando han andado por el mundo, ¿no? Volvés y decís, somos esto. De Y esto sí. tenemos que salir adelante, o sea. Sí, pero alguna virtud debemos tener, porque tenemos Obvio, gente, obvio. tenemos profesionales muy importantes en todo el mundo. Fíjate la calidad de piloto que tenemos, un Pechito López, Guerrieri, cualquier piloto que va a.
¿Viste? Sí. Ni hablar de médicos, profesionales. Donde estamos, llamamos la atención. Tanito, estamos Sé en que los algo de, últimos. algo, algo, Algo bueno hay. algo de, sí. Si fuéramos ordenados, bueno, pero bueno, somos también italianos que hablamos en Pero son, español, ¿no? justamente, somos esto. Tanito, estamos en los últimos 4 minutos. ¿De qué querés que hablemos? A ver, podemos hablar de tus 22 años del turismo de carretera, de las 24 horas de Daytona, de cuando manejaste una lancha, No, de. hablemos de lo lindo que es el automovilismo, de que, bueno, vos también, vos sos de una familia de automovilismo, conocés muchos pilotos, tenés amistad con muchos pilotos, es un deporte hermoso, lo tenemos que cuidar, no sirve estar, no sé, ver que al otro le vaya mal para que uno le vaya bien, o sea, lo lindo que es el automovilismo, cómo disfruta la gente. ¿Cómo sirve a nivel social? El TC, por ejemplo, es un River Boca cada 15 días. Va un River Boca San Juan, después va a Paraná, después va a Posada, después va, o sea, A River Neuquén. Boca. Claro, River Boca juega acá, nada más. River Boca Claro. juega en la Bombonera y si no conseguí entrada, la tenés que pagar 2 millones de dólares. ¿Entendés lo que te digo? Claro. Sí. El TC es un espectáculo, como un River Boca a todos lados. A Claro. nivel social, impresionante. Por eso las provincias lo compran, el espectáculo. Claro. Porque acerca al público, la pasión del público al deportista. Porque el automovilismo es un deporte, muchacho. Lo pueden tomar como lo quieran tomar, pero es un deporte. Siempre hay Aparte, con mejor, mucho siempre hay público mejor. diferente, porque vos decís que va un partido a la cancha de Boca, a la cancha de River, es casi el mismo público que va cada 15 días a la misma cancha. Pero En cambio, el claro, por eso te digo. automovilismo es público que se va renovando. Por eso qué lindo sería que todos cuidemos el automovilismo, que estemos orgullosos de practicarlo. Como es lógico, siempre hay cosas malas, cosas que no nos gustan, pero las que no le gustan a uno benefician a otro. Es difícil la lucha de intereses. Estamos todo el día, no, justamente no ustedes, ¿viste? No ustedes, pero no sabes lo que me calienta el periodismo de crítica. Esos programas como el del domingo a la noche me sacan de la. Ni Bueno, lo pero no miro, es, pero. a ver, no es gente de automovilismo, yo esto lo vengo diciendo, son paracaidistas, que Tal estaban en el cual, tal cual. fútbol, el productor general, y le apareció un negocio en Fox y terminó cayendo acá. Entonces, como no ama este deporte, Pero trata de no, sacarle no. rédito de, Pero digamos, de un puterío barato. justamente, y apunta a una gente, la gente que lo mira, también mira la carnicería. Sí, 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 sí. Hagamos. El automovilismo tiene cosas malas, no digo que no, es un deporte como Pero cualquiera, tiene como el muchísimas fútbol, buenas, pero muchísimas buenas. tiene negocio, tiene intereses económicos, tiene todo lo que quiera, tiene amiguismo. No, estamos en Argentina, no hay que ser hipócrita, no hay que esconder las cosas, somos lo que somos, muchachos. Pero, ¿por qué mostrar todo el día lo malo o tratar de mostrar para Sí. perjudicarnos entre Buscar nosotros? sus, buscar mugre. Pero Tanito, por estamos eso, en el último minuto y medio. Te voy a comprometer otro día, vamos a seguir. Hicimos una hora de charla, se me pasó volando. Y quedan un sí. montón de temas para charlar, bueno, como cuando nos juntamos. Me lo ¿Eh? voy a ver a Ahora, Eugenio. Ahora me tengo que ir a ver a Eugenio, así que ahora lo vemos. un beso grande para Euge de parte mía, muy, muy Gracias, grande, gracias. Tani. Agradecer a toda la gente que se enganchó, a toda la gente que. Yo siento mucho el cariño del público. Lo que mejor que me llevé. Yo soy Rubén Salerno del automovilismo, del TC, y lo mejor que me llevo es el cariño del público, que lo siento en todos los autódromos, en las redes sociales. Me siento un tipo muy querido y es un orgullo. Bueno. A ustedes un abrazo grande, a toda la familia Leñani, los quiero mucho como siempre. Sé que son Son gente del ramita. automovilismo y que la lucharon siempre y que, bueno, los vaivenes del país nos lleva a veces a estar mejor y a veces peor. Pero bueno, acá estamos, campeones. Y vamos a estar siempre. Chao, campeones. Un beso grande, querido Tano. Un Abrazo beso para grande, toda chau, la chau. familia, ¿eh? Gracias, saludos, saludos. El Tano Rubén Salerno con nosotros en la charla del día de hoy. Nos reencontramos en cualquier momento a través del Instagram de Campeones.